Buenas noches, ¿cómo van? Seguimos aquí con Mega Man. ¿Hola con la toxicidad? No. ¿Qué estaba haciendo yo antes de esta? Ah, ok, estaba buscando cositos. Había podido coger esto y había terminado toda esta parte. Aquí toca venir cuando esté en rojito. Todavía no puedo venir por esto, pero voy a venir por acá con la Blade. Para. Uy, se me llama como un poquito por... Otra vez, me acaba de pasar lo mismo. Yo no sé qué es lo que hace que se me deseleccione un poquito la ventana del juego y deja de detectarme el control. ¡No! ¿Verdad que acá toca ser más ágil con esto? ¿Está loco? Listo. ¿Cómo detesto el que se ve así? Creo que hay una manera de evitarlo. Carajo, pensé que alcanzaba. Que se ve horrible cuando es así, es feo pelear. Es que quita un poquito también, pero bueno, hay que hacerle. Uf, ya. ¿Qué sigue? Ah. Listo ya. Que se acabe el último desafío. Listo. Hostia, Lidia. ¡No! No me acuerdo si hay una forma de quitar eso, de que no se vea así. ¡No!
abrazo. Qué viejo. What? No me di cuenta. Pensé que seguía ahí colgado. Es que no puedo ver nada. Ah, ya me acordé. Aquí es aquí, esto es aquí. Pensé que alcanzaba. Me trae desde acá. Fastidio esos bichos. Opa, que también no. Bueno, acá tengo que. Uah. ¿Cómo quisiera que no estuviera así? No, no se vea. Ese era. ¡Oh! Había logrado. Aunque venga, antes de eso. ¿Dónde están los cositos de acá? Ah, acá no hay. Acá no hay, ¿cierto o no? Es al frente. Vamos a curar, porque es gratis.
No lo había ni visto, parce. ¡Ay, qué alivio! ¿Hay para curarme aquí? Sí. ¿Se rompe? Bueno, ¿cómo era aquí? Okay. Okay. Más adelante hay... Oh, la armadura. Te daré el dato de una armadura. Del programa de armadura obtienes los 4 programas para completar la armadura. La que te voy a dar es la parte del cuerpo, un programa de la Shadow Armor. Y esa armadura es una nota. Con este programa tú tomarás menos daño y el daño que tú recibas se convertirá en energía para performar el gigataco. Ok. Tú eres nuestra única esperanza, X. Ok, perfecto. Para salir de acá. No, hacer ya. ¿Están escribiendo? Un mensaje. Acá es... Oh, alcancé, perfecto. Ahora... ¡Ay! Volvieron a aparecer esos bichos. Pues este no lo había matado. ¿Y algo acá? Lo feo de esto es no poder ver bien. ¡No! ¡Oh! Era hacia arriba. Total. El tema de la lluvia. Bueno, pero ya cogí la parte de la armadura que me interesaba. No veo nada. ¿Cómo que no veo nada? Parce, es horrible esta parte aquí, por eso. Yo ya cogí la parte de la armadura de la Shadow, pero... Es horrible este pedazo. Si hay algo que me aburrió mucho de este juego en parte, era esto. Era el tema de que los escenarios se pusieran así. Sí, ya lo tomé. Lo acabé de coger hace poquito. Sino que está... Recuerdo que... En cada uno de los pasillos estos, bueno, acá no hay pasillo. Pero recuerdo que en el pasillo del frente, aquí había algo. No. Pero es muy duro. No saber qué cogí. Creo que salvé a otro de los... ¿Hay más? Ok. Es horrible, par. Es horrible. Yo sé que esto con la Shadow se hace mucho más fácil. Pero ya que estoy acá. Ole.
Ya que estoy acá. Oh, un corazoncito, qué bien. Pero no le estoy dejando nada de vida a Ciro, ¿no? ¿Dónde está el portal? ¿Es en este lado o al otro? Era aquí. No. En ese lado sí, ya que lo leí entonces. No, no quería el portal porque el portal acá. Perfecto. Bueno, claro que es que acá sí hay mansitos para rescatar, entonces. Oh. Buenas. ¿Qué es esto en serio? Okay. Sí, es horrible, es horrible, es horrible, es horrible. En acá, okay. Ese robot hace un cual. Para nada, okay. Mira, no hay cosito. Así. Me pasa lo mismo ahorita y me volvió a pasar. Estoy sufriendo un montón en este pedazo. Creo que acá no había más allá del personaje que tenía que salvar, no hay nada más. ¿Contigo? Ah, no. Ole. ¿Hay manera de sacar los criados? No hay manera, no hay forma. Yo pensando, debe haber una forma en la que no se puede hacer esto. ¿Acá hay cosito para romper? No.
¿Estamos ya? Ok. La talla. ¡Ah, carajo! Arriba, sin la vía. A ver. A ver. Listo, perfecto. Acá sí hay. Ya rompí ese. Ok. Ah, acá está el cosito. Ok. Oh, perfecto. Me cosito acá. Otra vez. Que sin querer hago esto. Con el sin. Con solo la cruceta. Ah, porque por cierto, yo juego eso con cruceta, no con joystick. Este es el primer boss. Sí, sí, sí. Es que no hace nada, empecé y empecé y estaba haciendo ahora lo de esta parte ya que tengo esta armadura. Entonces. Entonces repasemos. Con calma. Acá no me. No se ve que haya uno. Acá no hay. Ok, acá no hay. Carajo. Acá sí hay. No estoy mal, aquí hay. ¿No? ¿No hay? Ok. O ya lo rompí. Ole. Acá sí hay. Ok. Aquí sí hay. Acá lo que hay es para coger energía, pero no hay más. Ok. Ah, no, este no es el nivel. Acá no hay. Que no veo.
Acá sí hay. No. ¡Ole! ¡Que me mato, güey! Ya me voy a dormir, pues que le hice. Aquí no hay más. Listo, y acá. Oh, ya llegamos al punto este. Oh, sí. Es demasiado tedioso. ¡Ah! No me joda. No puedo creerlo. No, pero ya cogí todos los personajes de aquí. No. Esta no es la misma área. Sí, ya te diste cuenta, querido amigo. A ver. La prioridad es buscar dónde están los cositos estos. Aquí no hay. Y no me los he memorizado. Creo que hay. Aquí. Aquí hay uno. El orden es derecha, izquierda, repitiendo el patrón mientras va bajando. Pero aquí. Este es. Entonces en la siguiente es acá. Aquí. Oh. Ya lo rompí, ya lo rompí. Y ya. Perfecto. Pero aquí sigo y es enfrentar a Hyde más otra vez, ¿no? Acá no está. A Jaimax sí, ya le había ganado antes. Entonces el otro está acá al frente. ¿No? ¿No todas las veces toca contra él? Y que por haberle ganado a Hyde Max es que ya me aparece lo de ir al laboratorio de Gabe. Listo, ya. Entonces el otro está aquí abajo como... Aquí el Giga Attack sin querer. Thank you.
Acá no hay. Ya. Alza, es que no veo uno nada. Por fin. Por fin. Pero me faltó uno. Estoy seguro que me faltó un personaje. Sí, parce. No me acordaba que aparecía ahí, no. Ya me acordé. Con este era que yo farmeaba souls en forma. Claro, acá aparece Dinamo, pero Dinamo aquí. ¿Dinamo en este pinta algo? ¿De juego? ¿O aparece por puro easter egg? Como que fue el que quedó vivo de la vez del. De la pasada, no me acuerdo en este. Bueno, en fin, ya me daré cuenta. ¿Cómo has estado? Dinamo, apresúrate, sal de aquí. Entonces, tú eres bueno huyendo. ¿No es así? No, muy claro, pero estoy aquí para por las pesadillas. He estado obteniendo a Catherine como a así que las he estado capturando, es la vaina. Pensando que quizás sea capaz de mejorar mis poderes. Así que me podrías hacer un favor, me das todas las DNA Souls, así las armas que has conseguido. ¿Cuál era el poder que le hacía sacar todas las? Este no es. Este tampoco. Este era. Dale. Ya. Siento que es la beta del Dinamo del X5, ¿sí? Bueno, me acuerdo. No recuerdo si tenía que ver algo en la historia de este. Oh, dame un descanso. Jenna. Hombre, ya se le hizo. Uf. Ok. Me faltó uno, estoy seguro que me faltó uno y me va a tocar por lo meter. Arena. El chip útil, sí. Pero ese, pues madre, espera. Porque ese todavía no se lo. Bueno, a Ciro no le puedo equipar eso todavía. Porque tengo que farmear, como se dice, armas con Ciro para poder que para que podérselo equipar. Laboratorio. Me falta uno y ya sé dónde está. Está en el otro lado, en el lado al frente donde estaba el portal, ¿cierto? El que me falta aquí.
A ver. Tengo el Master y tengo este. Lo voy a dejar el Master todavía. Pero bueno, Discord no lo voy a usar todavía. Voy a volver al... aquí. No me fijé si a X le podía equipar algo más. Bueno. Qué belleza. ¿Está el otro? Son cuatro nomás, se paga la ya. Son cinco. Justo era la vida cero, sí, justo. Pero igual ya. Estos robots sí son un fastidio también, pero bueno. Ya lo rompí. Muéstrame que ya lo rompí. Que no le estoy pegando a nada, entonces sí. Y fallé, qué belleza. ¡Qué fastidio! El Buster Blade se parece al de la... Sí, exacto. Ese Buster de la 4, del 4 me gusta bastante. Carajo, calculé mal. Continúe. Me estoy comiendo esta pantalla otra vez solo por un personaje que quiero rescatar y ya. No es más. ¡No! Carajo. Ese personaje podría cambiar. ¿Cuál personaje? Ah, sí. Ya sé de qué me habla, sí, el que voy a rescatar.
Sí, porque hay uno que da un poder como muy importante. Pero son aparte, una de X. ¿Qué parte, qué parte, qué parte? ¿De qué? Oh, no, me refiero al objeto que podría. ¿Qué me refiero al objeto que podría dar en? ¿Qué parte sería el Hyper Dash? Pero no sé qué parte sería, pero el Hyper Dash es útil, sí. Pues bueno, vamos a ir. Voy a ir directamente por eso. Necesito ver un poquito. No. No, hacerle. Carajo. Pues la había hecho hacia el lado. Listo, perfecto, ya están todos. ¿Ya qué? Ya están todos. Oh, bueno. Es que hay uno que da el Ultimate Booster, ¿cierto? Era una parte limitada, sí. Hay uno que da el Ultimate Booster y eso es. Aquí es bastante interesante. Bueno, no le puedo meter nada más. Ah. No puedo meter nada más. Y por lo das, véalo acá. ¿Valdrá la pena? Así lo solo puedo hacerle eso porque no he hecho nada más con el mal. Y de aquí. Voy a ir. Y no, mi templo ya está completo. Voy a ir. Aquí. Ay, acá también se pondrá oscurito, ¿cierto? No quiero. ¿Qué dice esto? Pilas de basura en el sendero, en el camino.
Alguien ayer me dijo, ¿puede bloquear la prensa con eso? Y yo, sí. Carajo. Eso se hace con este, con cuál poder es? Con este. Lástima que acá no puedo hacer la misma trampa. Te tocó la pesadilla, carajo, sí. Véngase, véngase. Pasó la piel, sí, hoy por eso. Creo que ayer me demoré harto pasando esto. Iba a hacer eso. Iba a buscar el poder para romper eso. Ah, pero no los rompe todos, interesante. Me falta pasar el nivel de fuego. Sí, te vi aquí. ¿Cómo era aquí? Acá toca súper rápido, ¿cierto? La estrategia, ya lo estaba pensando exactamente en eso. Que no me crean, lo estaba pensando bastante. Estaba pensando en que me va a tocar hacerlo el hielo otra vez. Pero es que si acá me retrocedo mucho, me vuelven a aparecer. Oh, no. El otro está en el... ¡Ah, fue madre! Aquí me hacían falta tres. He cogido uno. Con este el segundo. Changos. La otra parte de la armadura está en...
¿Estará en el laboratorio, en el museo también? Está en el nivel restante, sí. Porque yo pasé este nivel y yo cogí a todos. Debe estar aquí. Ah, jue madre, creo recordar, sí, creo que está aquí. Me toca hacer muy rápido para cogerlo antes de que lo agarren. Me perdonará, pero voy a hacer un save state acá, por si al caso. Aparte de sí. Ah, no los rompe, no los rompe. No, rápido, rápido, rápido. Fantástico. No, todavía no. Sí, ya me acordé, claro, toca ser súper ágil ahí. No alcanzó, no alcanzó. Que hizo gigataca ahí. Que ahí juega mucho el tema de que no lo presionó, lo aplasta uno el bicho ese, entonces el tema. No, 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 que me aplasta. Fue mal. Canción sí, aunque me sigo quedando más con la del centro de armas y creo y con la de fuego. Carajo. ¿Tengo que ir ahí? Sí. Ah. Se me activó. El museo ya está. Ahí completé la update con la del museo. Pero creo que la otra está ahí también, ¿cierto? Porque como cambia tanto de escenarios.
Ay, otra vez Dinamo. Es solo una vez. Ah, ok, entonces sí. Tengo tiempo sin verte. Bueno, es que siempre dice lo mismo. Espérate un momento, guapura. Ajá. Ah, ya no le quito. Ya no le quito, ya no le quito. Bueno, ahí sirve el check buffer. Right. Me encantaría que tuvieran más descripción de esas cositas. Porque es esto el shock buffer y el este acá, Hyperdrive. ¿Qué hace esto? A recuperar arma y este que. ¿Cómo activar los otros dos? Life Recovery. Mejor quitar este y poner este, ¿no? Así no me toca, me toca meterme con Ciro en algún lado y... Aquí ya están todos. Es que el museo falta muchos. Aquí ya también están todos. Los del láser todavía no, porque esos están en chuzos. Y hay un corazón tirado allá. Voy a ponerse, ya está, esto ya está, ok. Acá me dices que es solo cuando esté en rojo, ¿cierto? Ah. Ay, es que está en rojo para meterse acá ahorita. Y esta sin conocerla, prefiero no meterme. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Dónde queda fácil meterse con Ciro para ganar? Ganar, subir de nivel a Ciro. Está en rojito y sale más en un... Pero está en rojito y está con... Sale más cositas. Quiero meterme en otra con Ciro como para subirle de nivel, pero no sé en cuál. Ah, me meto con Ciro un rato acá. Pero no consigo. Ah, ya. Pero hago unas que mientras se le quita lo rojo. Nos faltan dos, sí, pero están sobre chuzos. Están sobre los chuzos. Es el problema. Lo necesito. Ya pues, tan generosos.
carajo. Va a pasar este diálogo porque acá lo único que me dicen es que con los espejos puedo hacer los puzzles. Ya. Lo golpeé. Listo, ya. No, oh, el otro, ábrame el otro. Este. Entonces este. Listo. Lo sabía. Pues de este lado ya los cogí. Sacrificio. El nivel de los puzzles, sí. Carajo. Listo. Por lo menos Ciro coge un corazoncito porque no le he dejado ningún corazón a Ciro. A ninguno. Recoger esos dos. Sí, sería la única como por cogerlos en esta pasada y no tener que volver. ¿A quién le decimos que nos haga daño? Es que me tocaría ir súper rápido. Ah, ya. Ahí me pego al techo. Ah, aquí no. Ajá. Ajá. Va a seguir solo por pelear con Dynamo y sacarle al más. Carajo, que este bicho.
En teoría ahí tenía que matarlo. Ya tengo ese golpe, no me frieguen. Lo que tenía que hacer era saltar y hacer esto. Saltar y hacer esto. Eso. ¡No! Ah, venga, se lo va a quitar al más al de aquí. No sabía lo del techo. No, lo descubrí por accidente. Eso del techo fue ahorita mero accidente. Que me di cuenta yo, ah, se puede pegar. Y me acordé que había intentado eso, el techo, y deslizarme y salía. Entonces dije, hagámoslo así. Pero ahorita, que ahí se pudiera pegar al techo fue... Espera. Fue puro accidente. Dice, Dinamo, ¿te estás vivo también? Lo siento si te preocupas. ¿Qué? Si dice que te preocuparas, pero tú sabes que ellos dijeron, discreción es la mejor parte del valor. Nosotros ahora tenemos las pesadillas y tú, impostor. Espérate. Vete o pelea. ¿Qué? Don Bisu, no seas molesto. Vamos. ¿Quién tiene más pesadillas? ¿Quién tiene más almas de pesadillas? Es que este es fácil con Ciro. Creo que se puede haber sacado más. Pero bueno. A Pixel de vida. Jenna. Ahí. Ni me había dado cuenta de que había quedado tan... Estaba concentrado en sacarle almitas al bicho ese. Bueno, ya vamos en el SA. El Disable sirve para que no se gasten tan rápido las armas, los poderes. ¿Qué le metemos aquí? ¿Qué le puede servir más a Sido? Sí, pues el de fuego voy a ir, sí, claro. Metámosle a Ciro. Yo meterle otro del sable en vez de eso, porque el converter no me sirve mucho. De pronto el check buffer para que no lo retrocedan tanto, porque esto es más para X. El Saber Plus, ¿cierto? Es mejor. Después le meto ese. Aquí ya quedó todo, ¿no? Ese era el laboratorio láser, ¿era? Instituto. Ahora sí, fueguito. Con la Blade, ¿no? Porque es lo mejor ahorita. Les Hicks. Uy, la música de este nivel es... Creo que la más rápida que hay en este nivel, en este juego. Uy, ya me acordé que era este nivel tan feo. Este es el área de magma. Una peligrosa área para investigar. Muchos lugares calientes que tienen magma.
que votan o sí que... Pero se muestran, sí que... Hay muchos lugares que muestran o que hacen que salga magma. Nunca había visto ese color de magma. ¿Eso es una pesadilla? No, que no puedo confirmar de eso. Debido a la interferencia de esa pesadilla, nunca he escuchado de magma que fuera ese color. Esté alerta, ok. Aquí me sirve irme con este. Encontré un mecaniloid gigante adelante. Pienso que ese es su punto débil, los núcleos verdes. Mecaniloid, no hay data ni señal de esto en las pesadillas. ¿Quién creó esto? ¿Y para qué? Hombre, no me pregunte tanto. Pero si me acuerdo bien, este era el punto. El nivel de las donas, sí. Listo, ya le rompí uno. Ya le rompí el otro. El otro es por acá, ¿no? Ah, no, es más adelante que es más arriba, joder, madre. Cierto, sí, tienes razón. El arma del tiburón acá es brutal para esto. Hasta la que se acabe esto. Listo. Ya se agotó. ¿Dónde está el ancla este? No me dejo. Listo. No me acordaba que era con eso. Yo me acuerdo que en su tiempo traté de sacar este tema en guitarra. Wow. Esto sacado de uno de los niveles finales del X5, ¿no? El que tiene los dragoncitos que botan fuego. Es sacado de ahí, ¿no? Hay temas que son más pegadizos que otros. Para mí este, porque tengo alma metalera. Entonces, claro, para mí este, escuchar este tema es... No, señor. Vas a quitar al... Oh, por Dios. ¿Cuántos son? ¿Son dos? Tres. Tengo que tenerlo en pantalla. Carajo, me lo interrumpe. No. Oh, faltó. Ah, ya le puedo dar normal. Ah,
Acá es por arriba, ¿cierto? Pero por acá. ¡No! Vas a quitar a este. ¿Esto con qué se rompe? ¿Con este no se rompe? Sí. Ya estaba sintiéndome frustrado. ¿Cómo que no va a pasar de ahí? Tengo ya el programa de la armadura. Colección de las partes. Esta es la Shadow. Diferentes direcciones simultáneamente. Falta hacer una pieza de la armadura así. ¿Dónde está? Espera. Véngase, véngase, véngase. Ah, todo bien, ya me acordaré. No hay problema por eso. No tengo poder. Ah, sí. No tengo. No, este no es el que quería. Era el que quería, era este. Oh, ¿será que voy? Por el honor y la gloria, dice uno. Ya listo, ya. Oh, por Dios. Debo recordar que acá me tocaba subir, pero como si no hubiera un mañana. ¿No era así? ¿O era la...? Ah, no, era donde seguía, ¿cierto? ¡Carajo! ¿Es cierto lo que vi? Creo que es el primero que cojo, ¿cierto? Ah, no, ya tengo los dos. ¿Ya me toca contra ese man? Bueno. Bueno. Tú de nuevo. Pareces muy ocupado todo el tiempo. Estoy interesado en las pesadillas. Sí, esta investigación es muy peligroso. Detente, por favor. No las cosas en mi... no te metas en mi camino. Sí. Ok, tú siempre estás molesto, pero yo quiero muchas armas, inclusive las tuyas. Ok, bueno, pero una vez hice el máximo de armas, que son 9.999. Ah, no, ya no hay más.
Ah, me alcanzó a golpear. Es que ahí no avanzaré fácil. No puedo tratarte, hasta la próxima vez. Ok. ¡Jenna! ¿Qué es eso? No me acuerdo qué es. Uno que me dé el Ultimate Booster. Hattori. Hattori Hanzo. No, ninguno. Booster Plus. ¿Cómo que no? Yo le tengo a X puesto. Ah. A ver. De aquí ya se cogió, de aquí también, y aquí también. Me falta aquí, yo creo que está aquí en esta. Creo. Ay, puedo ir. Ya puedo ir por ese. Tan rojito. Pégale. Sí, toca la Blade. Sí, sí, sí. Hay que... Ah, ya. Para tanto. Sí, todo bien, ya le hago el guardado. Creo que es aquí, ¿no? Lo va a hacer aquí. Eso. Tiene que romperse esto. ¡Ah! Tengo la Shadow ya. Pero acá está el otro camino. Aquí está el otro camino, ¿no? De área otro puedo coleccionar las programas, ok. Presiona el salto mientras estás sosteniendo. Ah, ¿verdad que este se pega al techo, no? Y que es difícil de manejar, le hice a uno, pero bueno. ¡Tadá! El camino está aquí. ¡Oh, Dios! Este corazón de ya se lo dejaba al cielo, pero bueno. Creo que acá abajo hay otro.
Ay, a ver. Solo tengo que coger eso. Y coger el otro camino. No es más. Ah, carajo. Dios. Ah, que yo quiero coger eso. Ya. Ahora sí puedo seguir. Me confundo pensando que soy Ciro para sacar esto. Aquí voy a hacer un 6. Porque recuerdo especialmente eso. Oh, espérate, espérate. No alcanzo. Pues madre, no alcanzo. Creo que acá ya sí me toca sí o sí con la... Ah, no, puedo sacarle el de hielo. Ok, sí, puedo llegar hasta ahí y de ese saltar al otro, ok. Ah, es que llego, me paso muy lejos. Perfecto. ¡Oh! El truquito del hielo está muy bueno. Gracias por el truquito. ¿Cómo no murió? ¿Cómo que no? Sí, morí varias veces ahí. Ahí como dos veces o más. Mira que sí, hombre, que usted quiere quitarme las almas que cojo. Ah, fallé. No, ya no me da más. No me da más. Ok. Listo. A ver, si estuvo bueno, bueno ese detallito del hielo porque... Ni acordaba que se podía hacer así, o sea, creo que nunca lo había hecho. Jenna. Pero, ¿ya los cogí todos los de acá? Sí, cierto, ya están todos los de aquí. 624 que a... ¡Ah! Ahí está el otro de...
Dante, Gómez, Arthur. Ahí están los de Ciro. El jumper fue madre. ¿Valdrá la pena? ¿Será que vale la pena que me vaya con la Shadow o sigo con la Blade? Va a verificar si ya cogió a todos ahí. Yo creo que sí, ¿cierto? Sí, perfecto. Ese era el Polo Norte. Bueno. Sigue este. Sáqueme una duda. ¿Con Achadu yo puedo recargar los poderes también? ¿O pasa como en el X5 que la que es antichuzos no se podía cargar eso? No, no se puede cargar poderes, ¿cierto? Ok. Yo la uso después. Ahorita se me interesa pasar este nivel. Coger todo. Ok. Blades Ethnics. Exacto, final. Ah. Lo peor de esto es que me da un golpecito y me frena todo el ataque. Acabo de desperdiciar todo el power. No, pero ahí no era. Oh, se acabó. Se me acabó el power. Bueno, era lo que eso era lo que estaba usando. Listo, ya. Carajo. No me acordaba que tenía esta arma puesta aquí. Lo sabía. No sé qué ya. Carajo.
Bueno, acá cuál es la ruta más efectiva. Ya hice todo lo de arriba. Perfecto. voy a ir por acá abajo más bien. Me acuerdo. Y ahí fue madre con los bichos. De madre. Lo único que no me gusta es por arriba y muere. Puedo hacer lo mismo acá, ¿cierto? O acá ya baila. Ya suerte. Si muero me devuelven hasta antes de la puerta, ¿cierto? Ok. ¡Máteme! Que casi lo destruyo, vea. Listo, ya. Porque ya cogí, ya cogí el de ahí, entonces da igual, ¿no? Otra vez. Ah. Ok, listo. Yo creo que por abajo hay otro. Realmente tengo. Ah, listo ya. Ya. Sin tanta cosa. Ah, era necesario. Pues mal. No me puedo volver, ¿cierto? Ok. ¡Máteme! ¡Ah! Ponme la espalda ya. Venga, aparte de este, no hay otro. Eso. Usted también. La parte de abajo ahí que tener mucho cuidado porque... Abajo hay... Solo por abajo hay otro para rescatar, ¿cierto? Creo que es que me interrumpan todo el ataque.
Es que ya lo tengo casi. Oh. ¿A que es el último? Listo. ¿Va a ser un save este de ahí? Se pudo esparcir mientras. Bueno. A ver. Acá sí toca subir como si no hubiera un mañana. Esta área está muy caliente. ¿Qué pasa? Pero cuando viene, esa es una hotspot, sí, como una salida de lava, podría decirse. Pero no puedo confirmar la temperatura, el cambio de temperatura de frente de una base. Mira, como que parece como que estoy en un lugar muy malo. O sea, la pesadilla, bueno. Uf, lo sabía. Bueno. Ah, jue madre, ¿verdad que está este? No tengo poder. No tengo poder. ¡No! ¡Ah! F3. F3. Es cierto, no tengo el tanque. Está vacío. Ahí la. No, señor. No me lo va a robar así porque sí. Aquí salía, okay, perfecto. Canso. Lo importante es que ya lo salvé. Eso es lo que importa, que ya lo salvé. Ya que no va a tener poder. Rayo cargado. Da igual. No hay problema. Si uno no se acuerda de todo en el momento, no hay problema. Lo importante es eso, que ya salvé al... ¿Damos el rayo?
Que no me acuerdo cómo es este cargado, no me acuerdo cómo sale. Que preparar para todo. Oh, cierto. Bueno, no le hace tanto daño, pero lo hace. Gastamos todo el rayo aquí, qué carajo. Wow. Falta uno. Listo. Igual está bien para no jugársela a una sola. Exacto. Cálmese. Bueno, a ver si me acuerdo cómo era con este. Que también este es un lugar muy caliente. Ten cuidado, hay más campos de magma. Se está volviendo mucho más caliente. Entonces debo tener cuidado con de no caer. Bueno. A ver. ¿Cuál será la habilidad este? No creo que sea este, pero vamos a probar. Ah, no miento. Toca hacer esto primero. ¿Cómo que no le da? No me la voy a gastar toda aquí. No. Ah, ya no tengo más. Ay, belleza. Okay. Toca ese y luego sigue el jefe, ¿cierto? Ok. Uf, ¡qué desperdicio! Más adelante está el investigador que está en esta área. El investigador de esta área es Blaze Hedmix. Listo. Está, iba a usar este porque no recuerdo. Más si todavía la diría. Vale, todo bien. Voy a probar un poco. Bienvenido, estaba esperando por ti. Tú eres fuerte comparado con nosotros. El diseño de este jefe es brutal, es muy bueno, está bien hechecito. De por sí estos jefes son, lo siento, muy diferente a lo que uno está, a lo que uno venía, estaba acostumbrado. Entonces ha sido como interesante ver estos diseños. Está aburrido porque
No hay un replay más fuerte en la Tierra. Pensaba que fue ordenado a que no matar. Es muy duro, ¿no es así? Tú debes ser Blaze Hednix. El lavado de cerebro, lavar el cerebro de los replays es como. No, va, no, no, creas, ¿no lo crees? Vamos a pelear para ver quién es el más fuerte. Ok, vamos a pelear. Ah, lo sabía. Tómalo. Tómalo. ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo? No sabía, no me acordaba que fuera este empezando. Dije, voy a probar. Por probar. Me pasó lo mismo enfrentando a la tortuga gigante ayer. Que fui probando y le di con el de hielo. Y fue mucho más sencillo. Magma Blade. Choin-san es. Ah, ok, listo. Tatsuya. El Ultimate Booster. Recuerdo que la Shadow Armor con las. ¿Con qué? Con el Ultimate Booster es poderosa esa armadura. Y ya están todos. Lo único que me quedaría sería acabar de rescatar los mansitos, los personajes. Blake Ignis, un ex investigador de ese lugar como muy caliente, bueno, digámoslo así. Su habilidad era más allá, iba más lejos o más allá de sí, más lejos que los otros. Él podía investigar en cualquier área peligrosa. Todos los otros miembros cayeron detrás de. ¿Qué? Todos los otros miembros quienes cayeron detrás fueron asesinados. Kate, quien creó a Kennix. Mejoró sus poderes y fuerza en orden de prevenir alguna víctima más. Hermes fue es como desecho de a la tierra profunda, a las profundidades. El museo, sí, si tenemos suerte lo hacemos de una. Sí, pero es que el museo, Dios mío. ¿Será que aguanta hacer el museo, lo que falta el museo con Ciro? ¿Qué horas son? Las y 33, llevo 2 horas. Vamos otro poquito. Ok. ¿Qué opina? ¿Aguantaría probarse el museo con Ciro a ver cómo va? El Quick Charge, el Quick Charge fue mal. Lo otro sería para subir a Ciro, ¿no? Hagámoslo. Ah, pero venga, no puedo poner meter nada más. Ciro, bueno, hagámosle. ¡Auf! Ay, yo matando tiempo y mañana tengo que dar una clase virtual a las 9:30. Bueno, a ver.
Bueno, acá está diciendo lo mismo, que este lugar está cambiando. En fin. No cambio esta área. Voy a preparar las botanas. ¿A qué hora vas a estar? Me has dicho, ¿qué horas tienes allá en este momento? Porque me acuerdo que estaba jugando a las... como a las 6 de la hora de aquí. Que mañana no sé si salga tan bien, y si salgo llego tardecito, entonces es el lío también. Pero por si algo, me gustaría saber a qué horas y en un ratico a... entonces jugaría como a las 7 de la tarde, o si quieres no, la hora que lo vas a hacer. Lo que pasa es que no sé a qué hora salga, ese es el punto. Si salgo y estoy llegando acá a lo que es hora de aquí, 8 de la noche. 8:30. Hora de aquí. Entonces te preguntaba qué horas tienes en este momento allá, como para tener la diferencia de horario. Para mí serían las 8 de la noche, para ti serían las 7 de la tarde, menos una hora. Ah, ok. Ok. Ok, perfecto. Pues si no salgo, de una. Si no salgo, me encontrará aquí. Si no salgo, haré transmisión en horas de la tarde. Y acá. Asalto este, le hago diálogo. Tocó volver a entrar. Porque ninguno de los tres de los que he hecho ha cambiado. Entonces creo que toca salir y volver a entrar. Pues va a hacerlo rápido. Yeah.
Este sí es diferente. Fue mal. ¿Ahora qué? Es inútil tratar de pensar acerca de eso. Ok. Voy a guardar aquí porque este es diferente. Y voy a gastarme este, porque sí. No iba a hacer eso. Carajo, en la zona del portal. ¿A él va a aparecer? Sí, claro. Pero afuera del portal no hay nada más, ¿cierto? Me equivoqué de botón. Pero aquí no he cogido el portal. Déjame pasar. Entonces por tal hay uno, ok. Ah, qué fastidio. Pero yo puedo seguir. Lo sabía. Dentro del portal hay uno, puede creo si sí. Puede que haya uno o varios. O varios. Y sería también. Va a ir al final de esta zona. Confiando en que me pueda volver. Los que disparan me desesperan un montón. Oh, pero ¿cómo es esto? ¿Será que si hay algo? Bueno, ¿habrá algo al final? Oh. Venga, venga, venga para acá. No quería meterme allá. Ah.
eso. ¿Cómo es el ataque? Ah, es este. Ah, sí. ¡No! ¡Carajo! El Z-Booster es muy rápido. Poquito. Quieto. Oh. La diferencia del X5 sí. ¿Valdrá la pena? Ay, no. En un nivel de pesadilla no te puedes salir hasta vencerlo. Ok. Uf. Dice que vienes por las pesadillas para ponerme a tono con... ¿A tono? Sí, o bueno, con el fashion, con lo que está pasando ahora. Bueno, vamos a jugar. Estoy no soy lo suficientemente fuerte. Vamos. Girl time. 11 minutos, bueno. Quick Chairs, véalo, ahí está. Overdrive. El Overdrive, ¿qué hace? Bueno. ¿Cómo va esto? Ok. Voy a mirar. ¿Cómo voy con eso? Polo Norte, Magma. El magma está completo, bien. Ahora faltan 4, ¿qué 5? A mi temple. Solo falta el museo, solo falta el bendito museo, pues madre. Y así lo que le coloco. Venga a ver, ¿qué tengo acá? El Overdrive. El Full. Así donde me gustaría colocarle uno de más que le dé más protección ahí. El Overdrive le da más poder, ¿cierto? Más fuerza, creo que es. Falta el museo y entre los que faltan está este.
Para romper el ciclo del booster, ok. ¿Será que vale la pena ponerle a Ciro eso? O le pongo Life Recover también. A ver, Ciro es el que menos tiene vida en este momento, en lo que he jugado. El Life. ¿Ese no le da protección el Hyper Break? No. Ah, pongámosle esto. Ya X. El Ultimate Booster. Ya X me gustaría ponerle este, pero si me fuera con el Shadow. Pero bueno, la idea es tratar de sacarlo el lo del museo. De lo que queda. Entre el Ultimate y el Quick me quedo con el Quick. En parte. La que es que yo usaba la Shadow con el Ultimate y para mí era como que lo mejor que había. Pero lo voy a dejar por acá, estoy algo cansadito, me la espalda un poco. Llevo 2 horas y algo, entonces voy a jugar. Entre lo que hice ante la hora anterior y esta son 3 horas apenas. Pero bueno, lo voy a dejar por acá. No sé si mañana, bueno. Ya miraré cómo voy haciendo, cómo voy organizando. Y espero que le vaya bien en el jueguito mañana. A ver, susurro, si tienes inconvenientes con lo de mañana. No, hágale a la hora que tiene pensado hacerlo. Que era como a las 7 horas suya, ¿no? Entonces hágale esa hora, todo bien. Y si estoy bien y si no, pues lo miro después. Ah, bueno, porque no sé si mañana salgas, que no, eso es lo que no sé. Si no salgo, juego en la tarde. Juego tipo 3, 4 de la tarde. Por acá. Bueno, muchachos, se me cuida. Voy a hacer un quick save acá, de puro esparque. Ya este no le estoy dejando los cintos por la música. La música de este juego creo que sí tiene copyright, entonces, ¿cómo que no? Pues, para feliz noche, Dios le bendiga y nos vemos en el próximo transmisión, ¿vale? Un saludito, chao pues.